Saludos, mi gente. En este video vamos a estar descifrando cuál puede ser el valor futuro de Bitcoin. Y también vamos a estar practicando cuál es la calculación que los pros, los expertos en este tema, utilizan para saber ese valor futuro. A continuación. Primero debo de comenzar definiendo lo que es el market cap. En español sería la capitalización de mercado. Esto es una medida de una empresa o su dimensión económica y es igual al precio por acción o por monedas, en el caso de las criptomonedas, en un momento dado multiplicado por el número de acciones o monedas en circulación de una empresa o de una criptomoneda de capital abierto. Esto indica el patrimonio disponible para la compra y venta activa en la bolsa. O sea, en palabras sencillas, lo que quiere decir es la multiplicación de acciones en circulación o monedas en circulación multiplicado por el precio del activo o de la criptomoneda nos va a dar el market cap. Ok, ya luego de la explicación, ahora vamos a entrar en los números de Bitcoin. Y por esa razón fue que estaba explicando lo mejor posible de lo que significaba el market cap, de lo que significaba el circulating supply y obviamente el precio. Si notan, en la flecha azul estamos viendo el precio de Bitcoin. Y más abajo vemos donde dice el low, que dice $53,470, y el high dice $57,533. Al lado de eso dice 24H, que eso significa en un periodo de 24 horas. Básicamente el precio de Bitcoin ha fluctuado entre los $4,000, baja y sube, es bien volátil. A eso se refieren cuando dicen que Bitcoin es bien volátil y es básicamente el alza y la bajada del precio. Observen ahora la flecha verde. La flecha verde donde dice Market Cap. Ahí nos está dejando saber ya la calculación del precio de Bitcoin, que es la flecha azul con la flecha amarilla, que son las monedas que están en circulación, que son básicamente 18.6 millones de monedas de cripto, de Bitcoin. So, tenemos el Market Cap, que eso lo necesitamos para hacer la calculación que vamos a estar haciendo en unos momentos. Y el market cap de Bitcoin en la actualidad, que déjenme decirle, esto es un récord. Esto es algo bien significativo, porque jamás se pensó de que Bitcoin iba a llegar al trillón 30 billones de dólares. Sí, como escuchó, conté, un trillón 30 billones de dólares. Y aquí es que está esa gran sorpresa, ese wow, el efecto wow. Ya Bitcoin llegó al trillón de dólares y por eso podemos compararlo con otros assets. Y ahora vamos a hacer la matemática, pero antes de eso quiero que vean donde dice max supply. Ven aquí que dice 21 millones. Esas son las monedas que pueden minarse en Bitcoin, y abajo dice el total supply, y eso es las monedas que están en circulación, que son 18.6 millones, que básicamente lo que queda por minar son 2.4 millones de Bitcoin. Este es un infográfico que yo compartí en mis redes sociales como Instagram, Facebook, y es bien interesante porque si pueden observar, tengo tres compañías comparándolas con Bitcoin. La primera compañía las puse de menor a mayor en base a sus market caps, que ya aprendimos lo que significa eso. So, el market cap de PayPal es de 276 billones de dólares. El de Mastercard es de 360 billones de dólares y el de Visa es de 460 billones de dólares. Que si sumamos esos tres
market caps de esas tres compañías nos va a dar un total de $1.096 billones. Sin embargo, Bitcoin en la actualidad tiene un market cap mayor o casi es que sube y baja. Dije mayor porque lo había sobrepasado cuando Bitcoin tocó el precio de los $60,000, que ahí se trepó, para decirlo así, en el market cap de $1.011 billones, pero hoy está en los $55,000 y por esa razón está en el, lo puse el market cap de Bitcoin de $1.031 billones. Ya, como puede ver en este infográfico, Bitcoin está paralelamente valorado casi o igualmente que estas tres grandes compañías. La mejor comparación que podemos utilizar con Bitcoin es el oro. Noten aquí que el oro está en la posición número uno. Número uno, como pueden ver aquí. Número uno. ¿Por qué? Porque su market cap. Ven aquí donde dice market cap. El market cap del oro es el más alto. Y está en los $11 trillones. Y por esa razón, vamos a estar haciendo las matemáticas para poder descifrar cuál va a ser el valor futuro de Bitcoin. Y les mencioné de que ya Bitcoin llegó al $1 trillón y muy fácilmente, créanme, muy fácilmente Bitcoin puede hasta superar esta marca récord del oro de $11 trillones. Según Michael Saylor, yo lo sigo, yo leo todo sus reportes anuales de la compañía, yo sigo a este CEO, que by the way, él es el CEO de MicroStrategy. Es un visionario un poco fuera de lo normal y él está calculando de que Bitcoin puede llegar a un market cap de $100 trillones. Pero vamos a mantenernos un poco más realistas y vamos a hacer la comparativa con el market cap del oro, que es de $11 trillones. Yo voy a hacer la matemática a $10 trillones y vamos a hacer las calculaciones y de ahí es que yo saco cuál va a ser el valor futuro de Bitcoin. Ok, llegó la hora de la verdad. Ya sabemos de que Bitcoin tiene la posibilidad de llegar a los 10 trillones. Vamos a poner los 10 trillones. Son 12 ceros. Vamos a contarlos para estar pendiente de que tenemos la cantidad correcta. So son 12 ceros. So son 3, 6, 9, 12. Esto equivale a $10 trillones. Y lo vamos a dividir en la máxima cantidad de monedas que pueden ser minadas de bitcoins, que son 21 millones de monedas. Pues ponemos los 21 millones, que son solamente 6 ceritos, 3, 6, 21 millones, y esto nos va a dar el valor posible futuro de cada moneda de Bitcoin. Y de aquí es que yo saqué los $476,000 que posiblemente Bitcoin puede costar en un periodo de 5 a 10 años si invertimos en Bitcoin, somos bien pacientes. Quiero aprovechar esta oportunidad para extenderle una invitación a todos ustedes, si aún no se ha suscrito a mi canal, a que se suscriba y obviamente que le dé a la campanita para que reciba una notificación cada vez que yo subo un video. Y los quiero dejar pensando en esta calculación que hicimos todos juntos. ¿Será posible de que Bitcoin llegue a los $476,000? Yo lo creo. ¿Y usted lo cree? Déjeme saber en la área de los comentarios cuál es su predicción o qué usted piensa que va a suceder con Bitcoin. Pero sí es posible. Lo que nos da esa seguridad de que sí es posible es que ya Bitcoin llegó y sobrepasó el $1 trillón. Mientras más dinero sea imprimido, mejor va a ser para Bitcoin, porque de esa manera nosotros nos podemos acampar de la inflación, y eso se trata de acamparse, de protegerse de la inflación por medio de un asset que está controlado y que no puede ser
creado más, porque solamente Bitcoin tiene una máxima capacidad de 21 millones de monedas. Mi gente, hasta aquí les dejo el video y como siempre me despido con muchas bendiciones, muchos éxitos y sobre todo que tengan en sus corazones mucho peace. Thank you.